Los tiempos han cambiado. Te estás haciendo viejo, Filiberto. Complot Mongol está basado en la novela homónima de Rafael Bernal. Es considerado un clásico de la literatura contemporánea mexicana, la novela fundacional del género negro. Y la anécdota va de que en plena Guerra Fría, justo después de la crisis de los misiles de Cuba, la Unión Soviética capta el rumor de que China pretende asesinar al presidente de los Estados Unidos en su visita a México. Entonces un alto político mexicano, que interpreta a Eugenio, le encarga la investigación a Filiberto García, que papel que interpreta a Damián, de investigar la veracidad de este rumor con sus contactos en el barrio chino de la calle de Dolores. Y tiene que trabajar junto con un agente del FBI, que hace Ari Brickman, y de la KGB, que hace Moisés Arizmendi, cosa que no le gusta, que no acostumbra, pues él preferiría realmente escaparse de Acapulco con Martita, que es una china que hace Bárbara Mori, y que reblandece su duro y áspero corazón, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se arranca una intriga internacional muy entretenida, ¿no? En la cual, bueno, pues tuve la enorme fortuna de reunir a muchos de los actores más populares de este país en unos papeles muy diferentes a los que están acostumbrados y que, bueno, pues desde mi humilde opinión es una excelente excusa para ver una gran película en este periodo vacacional a partir del 18 de abril. Cuando necesiten otro muertito, ahí me hablan.